¿Qué tal, seguidores del gaming? Hoy estamos en un nuevo gameplay de Red Dead Redemption. Esta vez les quiero explicar un poco lo que está pasando en Armadillo, o en Armadillo, como le dicen aquí en el juego. Y pues es que en esta entrega de Red Dead Redemption 2, pues tuvieron que poner algo para justificar un poco lo que pasaría en el siguiente juego. Y es decir, cuando John Marston llega a Armadillo en el Red Dead Redemption 1, pues nos damos cuenta que no conoce al sheriff, nos damos cuenta de que pues realmente nadie lo conoce. Y esto, pues cómo se justificó con este Red Dead metiendo una plaga de cólera en este juego. Aquí podemos notar que la gente pues está volviendo loca. La gente está quemando cosas de, yo creo que los que están muertos de la cólera. Y de hecho, en el cementerio de aquí de Armadillo nos encontramos pues también a alguien quemando muchos cadáveres en el panteón. De hecho, ya todo el pueblo ahorita pues está en un estado crítico. Mucha gente te dice que no te acerques al pueblo. Hey, what are you getting up to there? Hey, whoa. Keep your distance, friend. These bodies ain't safe to be around. What's wrong with them? Aside from being dead. You ain't heard about the cholera plague in Armadillo? Most of the towns either died or up and left. So, why are you burning them? It's what the town folk want. Trying to stop the spread. Terrible business. But lucrative, I have to say. Tenemos algunas pues acciones aleatorias, algunas cosas aleatorias. Por ejemplo, lo del sheriff. Aquí les voy a dejar el video donde vas llegando a Armadillo y el sheriff está siendo atacado por una pandilla de mexicanos. Y pues esto sería la respuesta de por qué cuando llega John Marston en el primer juego no conoce al sheriff. You're gonna bring him out? We rode a long way, and not just to shoot up the jailhouse. You don't want to disappoint us, Sheriff. Bargain's a bargain. Put your guns away. I'm glad to see you're a man of your word. To us, at least. Amigos míos, sabía que no me dejarían pudrirme aquí. Such a happy reunion. Look, I should like my funds, gentlemen. That's the problem, you see. We only pay persons who will continue to be useful. No, we had a bargain. Oh, my. Oh, my. If it wasn't for you, sir, if it wasn't for you, whoo. How lucky we are. The hero we so required. Armadillo is indebted to you. Though I fear it may be beyond saving. I don't know what you made of that, but it was a close thing. And in light of that, and the sad demise of this settlement, I am resigning my post. Now you will see that I've packed my valise, but the accoutrements of my profession remain in my desk. Glad I was able to help you out of that, Sheriff. Said you won't stick around. Well, so long. I must see about a train. Here. Stay, girl. Como pudieron notarlo, pues es porque el sheriff que estaba para el momento de Red Dead Redemption 2, es decir, unos cuantos años antes, pues se fue. Abandonó el lugar por lo mismo de la cólera. Y miren, de hecho, aquí explorando el lugar, pues encontramos escenas como esto. Mister? Feller?
You got that sickness, huh? Should have got out of here sooner. Maybe I'll see you. Aquí tenemos también un cadáver. Digo, el pueblo está en un estado bastante, bastante crítico. Y bueno, otra cosa muy interesante es lo que podemos encontrar aquí. Bueno, también pasan cosas como esa, que de repente empiezan a llegar mexicanos. Digo, yo soy mexicano, así que... No se enojen, mexicanos. ¿Dónde están estos perros? Aquí están. ¡Cállese, perro! Así de fácil. Y bueno, el pueblo está constantemente bajo ataque de la pandilla de los del lobo. Que son los del lobo, no los del obo, los del lobo. Aquí tenemos pues la agencia funeraria, que yo creo que ahorita el negocio está yendo para arriba con todos estos asesinatos. Además con toda la enfermedad. Y bueno, antes de que me interrumpieran, les quería mostrar algo muy curioso aquí. Ah, ya cerraron, maldita sea. Bueno, voy a esperar a que amanezca. Lo bueno es que el juego te da una opción rápida para hacer eso, para que vean uno de los misterios pues más grandes dentro de este juego. Y pues ya amaneció, así por arte de magia entramos al hiperespacio y ya nos teletransportamos al amanecer. Digo, así no funciona el hiperespacio, pero yo digo que sí. Ven, no te reconocía de aquí antes. Next to my counter, if you're trying to woo one of them diseased folk out there, pair that with a cigar in the corner, you're all set. Sí, pues nos está hablando de la misma enfermedad, ¿no? Del cólera. I don't know. It's just a little portrait somebody gave me once. I always quite liked it. Why? No reason. Just seemed familiar. Anyway. Y bueno, aquí nos está hablando del señor de allá atrás. Better for us natives by 1907, but we're taking it from the immigrants harder than ever. Bueno, está hablando de los inmigrantes. Este señor creo que desde el primer juego te habla de los inmigrantes. Pero el señor que tiene allá atrás es el hombre extraño. Ese es un personaje de Red Dead Redemption 1 que muchos categorizaron como la muerte en persona, la muerte misma. O sea, no podía morir. De hecho, en la misión, en una animación, John Marston le dispara y no le pasa absolutamente nada. La cosa es que en este juego pues también se incorporó de esa manera. Tenemos aquí en Armadillo, en esta tienda de souvenirs, una foto de él. Pero hay una cabaña en medio de Lagras donde también lo podemos encontrar, pero ese será tema para otro video. Por el momento quiero centrarme totalmente en Armadillo, porque además no he hecho completo el otro misterio, entonces vamos a centrarnos por el momento aquí. Aquí tenemos otro enfermo de cólera, no sé qué tan sano sea que John Marston ande ahí paseando entre cadáveres. Y aquí nunca he entrado a la cantina, entonces vamos a ver qué tal está. Miren, aquí hay otro enfermo. Cholera water, tenemos como enfermedades dentro del agua. También se hacen referencias pues a esto durante la campaña del juego. No creo que sea muy sano también andar metido en cantinas con una enfermedad tan fuerte. Miren, ese cuadro siempre me acuerdo que yo cuando era morro, ya por el 2010, yo veía mucho ese cuadro. Dejen, me hago para atrás. Ahorita ya... Ya debe estar en HD, miren nomás. Este va a ser la miniatura. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el cantinero. A ver si nos pasa algo, si nos tomamos algo. Yo creo que un whisky. A ver, écheme un whisky ahorita que traigo dinero. Espero que no te haga cólera eso. Gracias, perro. A ver, vamos a darle. Ya, John Marston, tómatelo. Lo único que se puede tomar en este pueblo es cerveza y whisky. I should warn you, I'm sick, but so is pretty much everyone else around here. Apart from that son of a bitch who runs the general store. That might be the cruelest irony of them all. Cholera's a horrible business, mister. I wouldn't stay around here any longer than you need to. Especially if you got loved ones expecting you home. Anyway... Sorry to be a misery, friend. A few more drinks and I'll have a smile on my face again. Morning. ¿Cómo tiró la botella? You get yourself to a doctor. Mm-hmm. Mm-hmm. Pues bueno, otra más que nos dicen que nos larguemos de aquí, ¿no? Y bueno, con toda razón nos lo dicen. Good morning. Another day, partner. You okay, friend?
Hope you're one of the lucky ones. Take care. Sí, no, el pueblo está hecho un caos. O sea, miren cuánta gente hay haciendo suelos. Estos al menos siguen vivos. Maxton, te están diciendo que todo el mundo está enfermo y tú todavía diciendo que no tiene buena cara. Morning, miss. Good luck today, mister. Buena suerte hoy, señor. How's things going? I almost wish I was dead. Yo desearía estar muerta. Bad luck, partner. Goodbye. Ni pex, le dijo yo al maestro. No, pues ni pex. ¿Está abierto aquí? ¿Qué onda, señor? Discúlpeme. Hello, mister. No me vaya a hablar mucho, por favor, porque aquí no se puede entrar. Miren, ni siquiera viene mapeado en el minimapa. Entonces aquí no se puede entrar. Aquí arriba creo que no hay nada. Digo, no creo que sea muy bueno saquear aquí el bar. Voy a saquear a ver si encontramos algo. Pero yo creo que no, ¿verdad? Hay un puro. No, bueno, Marston, eso de andarse fumando cosas de un lugar infectado de cólera no creo que sea muy bueno. Pero a Marston le importa un carajo la sanidad. Bueno, vamos a salirnos. Y pues bueno, el pueblo sí está totalmente acabado. De hecho, ya pudieron ver acá donde llegaron los mexicanos, pues que ya está todo derruido. Hay cadáveres en el suelo, hay gente ya muy enferma. Todo el mundo me dice que me largue de aquí porque es peligroso. Y bueno, creo que tienen toda la razón. Creo que por aquí no se puede entrar, no, por aquí ya no. Vamos a bajarnos por aquí como todos unos pros. Ahí está. Creo que son todas las tiendas disponibles aquí. Solo existe la tienda de aquí y lo que es la cantina. Y pues por aquí ya no hay nada. De hecho, miren, aquí hay un cadáver. Vamos a investigar qué es eso. Pero primero quiero ver, pues, lo que son los... ¿cómo se llaman estos? Los de estos, donde van los animales. Los graneros, no son graneros, los establos. Siempre olvido los nombres de todo, amigos. Lo siento mucho. Ya saben que este canal es así, de se me olvida todo. Miren, aquí dice que no consumas agua que no fue anteriormente boileada. ¿Qué es boiled? Boileada, nuevo término para Yeshua. Ahí les dejo en traducción que es boiled. Creo que me parece que es purificada o algo por ese estilo. Hey there. Morning. Oh. You were sleeping. Just checking was all. Maybe I'll see you. Todo imprudente, el Marston bien cruel, así como de, estaba durmiendo. Pensé que estaba muerto, lo siento mucho. Pensé que había muerto, señor. Mira, aquí esto es práctica de tiro, miren. Me parece que en el primer juego sí había práctica de tiro, no lo recuerdo, sinceramente. Porque miren, aquí podemos dar a los blancos. Ahí, ¿qué estás haciendo, John Marston? Miren, ahí está el señor de los blancos al tiro. Partner? Tiro al blanco, perdón, blanco al tiro. Bájase para atrás. You okay there, friend? Whole town seems pretty sick. Take care of yourself. Cuídese. Ay, Marston, eres muy imprudente. Sí, miren, por todos lados hay carteles de cólera. Cólera en el agua. Ahorita hay una tormenta de arena. Aquí está el señor más rico del lugar. Morning, sir. How's it going? Tough day. Top day. Human. Too bad. Keep your chin up. Take care. Stay indoors if you can. Morning, friend. Hey. You're putting in a shift there. Well, I can. It's real fine to see. Maybe I'll see you. Sí, estos están haciendo los ataúdes. Miren, Undertaker, Elden Rap. Y bueno, aquí estaría la estación del sheriff, la que les mostré al principio con esa animación donde pues nos dábamos cuenta de por qué no había sheriff ya. Aquí hay edificios ya incendiados, yo supongo que fue donde murió más gente. Aquí tenemos pues a sus pertenencias también ya totalmente quemadas para evitar el contagio de esto. Pero pues creo que les falló un poco la idea porque ya el pueblo prácticamente se vino abajo por la cólera. Y bueno, aquí estaría lo del sheriff y vamos a investigar ese cadáver que nos marca el mapa que está por acá arriba. Vamos a ver qué es. Yo supongo que es algo que no tiene nada que ver, pero quién sabe. Al parecer sí tiene algo que ver y es una fosa. Pues sí, miren, aquí están tirando todos los cadáveres ya para incendiarlos. Para incinerarlos sería el término correcto. No creo que sea muy bueno recogerlos. De hecho, ni siquiera se pueden saquear. Aquí hay dos personas, una mujer y un hombre. Aquí tenemos las carretas con aún más cuerpos. Y pues son escenas realmente feas, realmente perturbadoras, como dirían por ahí. Miren, aquí tenemos a... Este sí se puede saquear, vamos a ver. Digo, no es para nada sano hacer esto. Ahí me dieron deshonor. Aguardiente, pues bueno, no, yo no me lo tomaría, pero John Marston... carta para mamá. A ver, tenemos una carta para mamá. A ver, vamos a ver. Carta a mamá, una carta sin terminar de un futuro vaquero a su madre. A ver, vamos a ver.
Vamos a ver qué nos dice. Este video va a ser bastante largo, porque es una exploración completa. Carta a mamá. Querida mamá, voy a ser vaquero. Ay, mira, como el Woody. Como los de los libros. Para cuando leas esto, puede que ya lo sea. Tomé un tren hacia el oeste. Te prometo que voy a ser un héroe, no un forajido. Soy un buen chico. Tú me educaste así que debo serlo. Si oyes alguna mentira sobre mí, no la creas. Nunca me acerqué a Lanette Wilding. Es una mujerzuela, como dijiste, y no tengo nada que ver con ella. Me fui para ser vaquero. Ese bebé con el ojo raro no es mío. No creas nada de lo que oigas. Soy un buen chico, tal y como me educaste. Ese bebé del ojo raro no es mío. ¿No será el viajero del tiempo? Él tenía una mancha en el ojo. Ahora vamos a ver, este hombre, si es pelirrojo, todo cuadraría aquí. Creo que sí. ¿Será el papá del viajero en el tiempo este hombre? No me acuerdo cómo se llamaba la señora, no me acuerdo si nos dijeron, pero podría ser, es una teoría. Y bueno, aquí estaría una de las fosas, como les digo, hay dos, ya les dejé otra en video, un video que ya había grabado cuando vine aquí a Armadillo. Me parece que en las demás casas no se puede entrar, esto es la iglesia, en todos los pueblos pues había una iglesia, ya se vino el tormentón de arena, vamos a ver si puedo entrar. No, no se puede entrar aquí. Pero miren nomás, o sea, aquí cuando se viene la tormenta de arena es porque de verdad va a estar pesado. Entonces mejor nos vamos a resguardar y pues yo creo que ya nos despedimos. Aquí hay un caballo muerto, miren. Pobres animales, también están sufriendo pues el hecho de que el pueblo se esté viniendo abajo. Aquí hay otra persona también ahí vomitando. Vámonos con el único hombre que no está enfermo en el pueblo. A ver aquí se puede entrar. No, estos lugares ya cerraron, pues sí, el pueblo ya está abandonado. Vamos con este hombre y nos despedimos aquí con el sujeto que... Que tiene... ¿Qué rayos? ¿Quién está peleando? Y bueno, seguidores del gaming, muchísimas gracias por su apoyo. Esta fue una exploración completa de Armadillo. Espero que les haya quedado pues bien en claro que hay en este pueblo. Me parece que aquí no se puede entrar. Vamos a ver. Ah, sí se puede entrar. Ah, pero no hay nada. Bueno, nada más quería ver por si las dudas. Este es el armario, a ver. Ah, es para ponerse ropa. Yo dije, ahorita voy a encontrar el misterio más grande del juego. Muchísimas gracias, seguidores del gaming. Espero que les haya gustado esta exploración de Armadillo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo lo que encontramos por aquí? ¿Ustedes creen que encontramos al papá del viajero del tiempo? ¿Qué opinan de lo del hombre, el hombre extraño? ¿Quién le dio el cuadro a este señor? Déjenme sus comentarios, déjenme sus teorías, su like, suscríbanse a mi canal, dónenme en todas mis plataformas dinero para, pues ya saben, para producir más videos, porque es carísimo producir videos, así es, sí, esa es la verdad. Muchísimas gracias a todos, es broma. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Creo que ya pasó la tormenta de arena, saldré a pasear. Gracias, mister.